Buenos días, quiero que me acompañen hoy día en un día donde tengo que hacer varias cosas. Hoy día tengo que cumplir mis roles como creadora de contenido y también como profesora. Tempranito me invitaron de Beauty Plus, de la tienda de maquillaje, a un brunch en el mall porque llegó la marca Beauty Creations a la tienda. Y luego de eso voy a estar haciendo unas compras en el mall, aprovechar que tengo que ir, no muchas, porque no quiero comprar muchas cosas porque hay que ahorrar. Pero después de eso tengo que ir a hacer clases de inglés en el instituto profesional en donde trabajo. Así que quiero mostrarles más o menos mi día, hacer un vitrineo o algo así entretenido. En las mañanas que yo me tengo que levantar temprano y puedo hacer el desayuno, hago el café para mí y para Panchito también. Despierto al Pepino para que vaya al baño con Santino. Ahora yo creo que me voy a acostar un ratito a tomarme el café leyendo y luego a la ducha, porque no se me puede hacer tarde. Francisco está intentando despertar, no quiere que lo grabe, pero está acá al lado mío. Y este es el libro que me estoy leyendo actualmente. Me está gustando harto, es como muy livianito, romántico. Lo partí ayer y ya he avanzado harto. Tengo un problema, en mi mente mi outfit se veía precioso y me veo como un viejo. Ya, vamos a stylearlo y yo creo que esto se va a solucionar. Me voy a poner como unos taquitos, un cinturón, pero no está prometiendo esto. Tengo que estar en 15 minutos en el mall y vivo a media hora, 40 minutos del mall. Estamos muy atrasados. Pero por lo menos mi maquillaje encuentro que quedó muy lindo. Voy en camino, voy ya atrasada, son las 10. Odio estar atrasada, pero bueno, esas cosas que pasan. Igual siempre se demoran en partir los eventos, así que espero que no sea la única que se va a demorar en llegar. Aquí tenemos lo nuevo de Beauty Creations. Quiero que lleguen las sombritas, eso es lo que más me interesa. Pero estoy ojeando estos delineadores de labios porque ahora que ocupo delineadores de labios me encantan estos rubores. Yo tengo este color de por acá y es demasiado lindo. Estos lip oils también se ven bien cute, pero no sé si cambian el color, creo que no. Se ve bien bonito. Ojalá se note el color, eso sí, en los labios. Ay, no había visto estos que son los rubores líquidos. Solamente conocía los que son en crema. Miren, y vienen en dúo. En verdad nunca los había visto. Estos también se ven bien, bien bonitos. Están las cositas de Luis Torres. Miren, esta es la paleta que estuve obsesionada. O sea, y como que la veo y me obsesiona de nuevo. Oigan, nada que ver al evento, pero miren esta paleta de W7, nunca la había visto. Es Sherbert Pop. Y díganme que no es igual a la de Natasha Denona, a la Pastel. Definitivamente es un tuk. Creo que tiene como estos colores extra, pero esto es un tuk, 100%. Igual está buena la pigmentación. Está esta que es la que no tengo de los soft hues, tengo esta y la otra que es más moradita con peaches. Esta me tinca mucho, pero ahora que ya las testé más y sé que los brillos son como crema, mejor no la voy a comprar. Preferiría comprar esta. Esta me interesa porque miren eso. Acá tenemos más productos como de colaboración. Ni idea quiénes son, si es una niña o dos, no sé, son iguales. Pero creo que es una colaboración más antigua, no estoy segura. Nos vamos con regalitos, así que saben que se los voy a estar mostrando. Siete pesaditos. Siguiente destino, librería. Vamos a la Antártica a comprar mi libro del book club del mes de mayo. Tengo que buscar uno de Alice Kellen, así que vamos a ver si lo encuentro. No alcancé a tomarme una foto como en el evento porque estaba muy lleno y no sé, creo que voy a volver como en unos 20 minutos a ver si más gente se fue y ya sacó la foto en el pendón. Pero sí, estaba muy lleno y no sé, había mucha gente que no conocía, me sentí un poco rara. Me pasa eso últimamente en los eventos. Pero bueno, ahora busquemos el libro de Alice Kellen, que es Algo de Alaska.
Este lo leí el año pasado, es la segunda parte de Fuera de Contrato y es de una autora chilena, súper súper bueno. Siempre me acuerdo acá en la Antártica, donde cuando partí leyendo, acá me compraba todos mis libros y me ponía ahí en esa esquina a leer. Como todo lo que era Crepúsculo, Harry Potter, Percy Jackson, acá yo vivía. Tipo cuando iba como en octavo, primero, medio. Success, lo encontramos. Ni idea cuánto cuesta, eso sí. Ahora me vine al stand de Socobox porque necesito comprarme los parchecitos para el acné. Se me acabaron y en verdad son lo mejor para no estar apretándome la cara y que todas mis pinitas se sequen súper rápido. Estos son los parchecitos y me costaron menos de 5 lucas. Son buenísimos, vienen 24 y en verdad hacen que se te sequen las espinillas mucho más rápido. Ángulo raro, pero no quiero estar con el teléfono como demasiado lejos de mí. El molde niño está bien bueno para saltar. Así que ahora quiero ir a ver dos labiales. Si están los lip glosses de NYX y ver los labiales líquidos de larga duración de... Hola, de Urban Decay. Aquí tenemos swatches. Quiero uno de esos nudes y quiero ese rosadito más claro, que me encantan. Los dos primeros a mí me fascinan. Los de entremedio ya puedo ir sin ellos, pero wow. Es que la cosa es que estos, el efecto de nudo queda. Así que para mi recuerdo, yo sé que quiero este, que es Puffed Up, el más claro. De este no tengo el tester yo, pero es como del de Pacto. Creo que el que quería también era este, que es Safe Word, y al final no sé cuál es el otro, ese de ahí. Pero los amo, cuestan sí casi 25 lucas, así que tengo que pensar muy bien cuál quiero. Pero siento que me voy a ir por el más claro, a pesar de que no es el más como usable. Con un delineador creo que quedaría muy lindo y un efecto glossy que dura, que eso es lo mejor. Fui a ver los glosses o oils de NYX y obviamente estaban agotados. Y ahora me viene al Starbucks, voy a comprar un pancito sin gluten, un cafecito y nos vamos a hacer clases. Hablando sin crema como siempre. No sé si es el mejor ángulo y puse esta cosa para limpiar el auto, este pañito, no sé si se alcanza a ver. Pero llegué súper temprano a Culinary, que es donde hago mis clases. Les voy a mostrar el lugar porque es demasiado lindo. Es una casona, realmente lo llaman palacio acá en Viña del Mar, que es incluso patrimonio. Pero aprovechemos de abrir esto, hagamos un unboxing, un haul de las cositas que me pasaron en Beauty Plus, porque no he visto y quiero darles mi primera impresión acá en cámara. Así que igual quiero hacerlo rápido. Hay una caja gigante acá dentro. Pensé como que iban a ser productos sueltos. A ver. No me esperaba esto. Son los polvos. Los Pi Filter Loose Setting Powders. Incluyen el nuevo, que es el rosado. ¡Qué bacán! Este es el PR oficial, trae las borlas también. Pucha, esto está tapando un poco, pero trae las dos borlitas que amo. Ahora siempre ocupo borlas para mi polvo suelto y trae cuatro colores. Tenemos Translucent Dream, Butternut Bake, Honey Me y Pink Cloud, que es el nuevo. Este rosadito. Estoy muy emocionada de probarlo porque nunca he probado un polvo suelto rosado y sé que es como toda la tendencia. Este es el más claro. No les voy a mentir, yo probaba este polvo y no me gusta mucho la fórmula, pero tal vez lo renovaron como ahora por este nuevo color. Las borlas, eso sí, me tienen demasiado feliz. Miren, esta mini va a ser perfecta para retoques. Así que cuéntenme si quieren que haga un videito mostrándoles estos polvos, los distintos colores. ¡Ay! Y hay otra cosa acá. Hay una bolsa como de para anteojos, vacía. Y esto, miren, una crema de manos. En este como sachet, lo voy a dejar justo aquí en mi auto porque es bueno el porte como para andarlo trayendo. Es una crema refrescante, hidratante y suavizante. ¡Uy! Tengo 30% de descuento en toda la tienda, no acumulable a otras promociones y solo en tienda física. Debí haberlo abierto cuando estaba allá, hubiera comprado las cosas de Chichi que me habían interesado. Hay como unas paletitas nuevas, voy a estar mostrándolas en mis historias. Y también compré unas cosas de Beauty Creations que me tincan, como ese lip scrub que me gustó. Y esos delineadores de labios. Pero bueno, eso fue bastante rápido. Ahora les voy a mostrar dónde es que trabajo y creo que voy a leer un ratito mientras me como mi pancito y me tomo mi café del Starbucks. Siempre espero tomarme el café del Starbucks porque yo no tolero las cosas demasiado calientes, así que creo que voy a hacer eso y después parto con las clases.
soy la peor y se me olvidó grabar el palacio aquí donde yo trabajo, donde es Culinary, pero por lo menos les muestro aquí la entrada. Es precioso, precioso el lugar, me encanta. Eso sí, hace mucho frío. Ahora ya voy a la casita, terminamos las clases, así que les hablo cuando llegue. Llegué a mi casita, me recibió Pepinillo. Lo primero que voy a hacer es ponerme pijama. No hay nada mejor que sacarse el outfit y ponerse como pijama o ropa cómoda para estar en la casa. Y creo que me voy a hacer al tiro mi skincare, ponerme el pelo en un tomate o algo así. Y lamentablemente me tengo que poner a editar. No quiero, lo único que quiero es seguir leyendo. Está súper bueno el libro que me estoy leyendo de Elena de Armas. Demasiado, demasiado bueno. Tengo que subirles un video a ustedes, así que espero ser lo suficientemente fuerte para editarlo. Recién partí, llevo como 5 minutos y me queda todavía media hora de clips. Deseenme suerte. Bueno, realmente no tengo muchas cosas más interesantes que contarles hoy día. Ya mi día está llegando a su fin, a pesar de que me falta subir un video a YouTube y subir un reel a Instagram. Pero mi idea de este día era como mostrarles la dualidad de mi día como profe, como creadora de contenido. Y no sé si se logró demasiado realmente, porque tampoco es como que pueda grabar yo haciendo clases o a mis alumnos, pero les mostré un clip de la clase, como todos sentaditos en mi escritorio. Hoy día era una clase como bien libre porque los chicos tenían que preparar una presentación oral, así que era como más prepararla, hacer preguntas, cosas así. Por eso fue más relajado, pero realmente estoy súper cansada. Pensar que me levanté a las 8 y como que no paré en todo el rato. Aparte no sé por qué, no me sentí muy bien hoy día anímicamente. Me sentí súper rara en el evento. Como que muchas veces siento que no creo conexiones con colegas creadoras de contenido. He creado lazos, sí, pero no siempre. Y como las que considero amigas en el mundo de las creadoras de contenido realmente están en Santiago, y en este mini evento que era como solamente de la sucursal de Beauty Plus de Viña, obviamente no iban a estar invitadas. Entonces, no sé, a veces me siento como un poco extra en ese mundo. No conozco mucha gente y no sé. Hoy día fue uno de esos días que tampoco me empujé como a conocer a la gente que estaba. Y simplemente I did my thing, como grabar los productos, intentar sacarme una foto bonita. A la vez no me sentía tan bien con mi outfit. De verdad que hace meses que no ocupaba jeans. Y como que los jeans, que son tan un básico, yo los considero un básico en el closet. Nunca en mi vida no he tenido un par de jeans en el closet. Ahora como que ni los ocupo y no sé si fue el día indicado para ocuparlo. Bueno, no sé. Días buenos, días malos. En general no es como que haya sido un día malo, pero estoy como con baja batería social. Así que obviamente eso no se lleva muy bien con un evento. Antes de ponerme a editar voy a comer algo, porque hoy día como estuve afuera casi todo el día no he comido muy bien, no he almorzado. Y a mí me gusta comer comida de casa, no me gusta como... Aparte de ese día acá no tengo muchas opciones de comer afuera como buena comida. Y tampoco rica. Así que por eso iría como a mediodía me tomé ese café grande del Starbucks. No, se me cayó mi plátano. Me tomé ese Starbucks y me comí ese pan. Pero no es como algo sano, con verdura. Pero no es como un plato de comida. Así que ahora llegué a mi casita y voy a comer algo. Y espero ponerme a editar. Suena muy aburrido, muy cansador. Y ahí viene el pan, comiéndose un pan. Eso los dejo, espero que les haya gustado el vlog. Un poco raro, siento que estuve all over the place, pero espero que lo hayan disfrutado. Que les haya gustado ver como mi día real, de cómo me muevo para todas partes, el unboxing de lo que nos pasaron en el evento. No olviden darle un like al video si es que les gustó. Tampoco olviden suscribirse al canal para no perderse mi futuro contenido, porque subo 3 videos a la semana. Y ahora sí, me voy. Buenas noches.